Son las 9 de la mañana. Valladolid, 99.9. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Son las 9 de la mañana de este martes, día 27 de agosto. Esto es Vive Valladolid en Vive Radio, en la 99.9 de la FM, www.viveradio.es, donde te vamos a acompañar durante las dos próximas horas de radio con todo lo que es noticia, toda la actualidad de Valladolid y su provincia. Pero antes, como siempre, vamos a arrancar nuestro programa repasando las noticias más destacadas que nos deja la última hora en Valladolid. Para ello estoy aquí en el estudio de Vive Radio, Dani González. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Diego. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, urge al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes a resolver los problemas de retrasos y averías en los trenes que generan, dice, imprevisión y trastorno en los ciudadanos. En este sentido, Carnero acusa a su predecesor en el cargo, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, de no tener los pies en la tierra después de sus palabras en la Comisión de Transportes del Senado, en las que aseguró que el tren en España está en el mejor momento de su historia. Decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia, pues es no estar con los pies en la realidad, no estar con el pie en el suelo de la realidad. Una comisión de transportes del Senado donde no se habló del soterramiento de Valladolid ni de ninguna de las obras polémicas relacionadas con las vías del tren, como es el caso de la actuación de emergencia en las barreras del viaducto de Arco de Ladrillo, que el alcalde ha reiterado pretende finalizar antes de plazo, marcado en 11 meses desde su inicio a finales de mayo. Nuestra intención es que avancemos de tal manera que podamos acabar la misma antes del tiempo que se había marcado por... Y bueno, pues yo desde aquí seguir insistiendo y pidiéndole a todos los vallisoletanos y vallisoletanas disculpas por los trastornos que le pueda producir esta obra, pero esta obra, llevarla a cabo, supone que podamos seguir manteniendo hasta que corresponda vivo algo tan fundamental y esencial como es el paso a través del Arco de Ladrillo, porque no es así. El Ayuntamiento de Valladolid vuelve a licitar el primer tramo del carril bici a Simancas por 1,8 millones de euros. La obra debía de haber finalizado el pasado mes de junio, pero la adjudicataria entró en concurso de acreedores y ha demorado el proceso. Desde el consistorio mantienen que las actuaciones serán complejas al tratarse de un carril bici bidireccional, una acera peatonal y la renovación de las luminarias de la zona. El concejal de urbanismo, Ignacio Zorandona, ha confirmado que ya hay varias empresas interesadas y detallaba los plazos de la licitación. La adjudicación, la licitación, tiene un plazo de 7 meses para la finalización de todo este conjunto. Del conjunto del tramo 1, lo que quedó sin ejecutar, que era pues prácticamente un 54% de la obra, la mitad, un poco más o menos, y la ampliación, como digo, de ese tramo 2, de esa parte del tramo 2 que conecta con el Peral. El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León cae un 0,1% en su variación mensual y sube un 7,9% en su variación interanual, situando su precio en los 9,04 euros el metro cuadrado al mes de julio, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. Es el caso de Valladolid. El incremento se sitúa en un 7,9% con respecto al mes de julio de 2023. En cuanto a los precios, nuestra provincia se sitúa en el cuarto lugar a nivel regional con 8,63 euros al metro cuadrado, siendo más caro alquilar en Segovia, Salamanca o Soria. Si únicamente miramos el dato de la capital, ese precio del alquiler se eleva ligeramente hasta los 8,86 euros al metro cuadrado.
El centro de Valladolid sufrirá cortes de tráfico desde este viernes y hasta el 8 de septiembre a partir de las 7 de la tarde por las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Concretamente, la zona afectada abarca el eje de la Plaza de la Rinconada, desde la Plaza del Poniente a Fuente Dorada, así como la calle Duque de la Victoria, desde Plaza España a Fuente Dorada. Asimismo, el Ayuntamiento y la Policía Municipal de Valladolid avisan de que el acceso al parking de la Plaza Mayor estará cerrado antes de los conciertos hasta finalizado el evento y la plaza esté despejada. Además, cuando el aforo lo requiera por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso peatonal a la Plaza Mayor por las calles Santiago, Ferrari y Manzana. Por otra parte, se prohibirá todos los días de festejos taurinos el estacionamiento en la vía de servicio del Paseo de Zorrilla junto a la Plaza de Toros, entre las 3 de la mediodía y las 9 de la noche, con posibles problemas de tráfico en las inmediaciones. También la feria de muestras puede presentar problemas de tráfico en el entorno del recinto ferial, sobre todo al mediodía y al cierre, al igual que la feria del folclore y gastronomía, con especial incidencia durante los fuegos artificiales, tanto en el entorno del Real de la Feria como en el Estadio José Zorrilla y el Centro Comercial. En cuanto al paseo Marcelino Martín el Catarro en el Parque de las Moreras, permanecerá cortado al tráfico desde el día 30 de agosto hasta el día 9 de septiembre en horario de 3 hasta las 7 de la mañana. 19 centros educativos y guarderías de Valladolid capital han sido receptores de diversas obras de mantenimiento y mejora durante el verano financiadas por el Ayuntamiento. En total, la inversión asciende a 360.000 euros con actuaciones que aprovechan el fin de curso académico y que contemplan tareas de mantenimiento como pinturas, arreglo de grietas y desperfectos, sustitución de alumbrado o reforma de baños. Es este último caso el del Colegio Público Federico García Lorca en el barrio de Las Batallas, cuyo resultado de las actuaciones visitó ayer el alcalde Jesús Julio Carnero y donde manifestó su contrariedad a que las administraciones locales deban asumir el coste de las obras de mantenimiento de los centros educativos cuando es algo que asegura debería corresponder a la Junta de Castilla y León. Es una competencia impropia en lo que es la esencia de lo que le corresponde hacer a un ayuntamiento, pero es una competencia legal que la tenemos que llevar a efecto porque así lo dispone la ley. ¿Qué nos gustaría? Que se cambiara la ley y que sea la competencia educativa la que lleve a cabo también el mantenimiento de los edificios educativos. Abrimos el capítulo de sucesos. Un hombre ha ingresado en el centro penitenciario de Valladolid como presunto autor de 3 delitos de robo con violencia por el método del mataleón. Los agentes de la policía municipal acudieron a un aviso en la calle Santa Fe donde un hombre manifestaba que un individuo le había sorprendido por la espalda agarrándole fuertemente a la altura del cuello y le tiró al suelo para después arrebatarle el teléfono móvil y la cartera. Los agentes consiguieron finalmente localizarlo y gracias a la identificación del ciudadano atacado pudieron proceder a su detención en la calle Arco de Ladrillo. El acusado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión. Ingresa en prisión también un hombre, en este caso, por incendiar la casa donde vivía de alquiler con el propietario dentro. El presunto autor, que residía en régimen de alquiler en un piso compartido ubicado en el barrio de la Circular, había tenido un conflicto previo de carácter privado con el casero que fue el detonante del incidente. La tarde del 31 de julio el individuo apiló en el exterior de la puerta de la vivienda diversos enseres y ropa de su propiedad, prendiéndoles fuego y abandonando seguidamente el lugar cuando el casero se encontraba en su interior. El fuego calcinó prácticamente la puerta de la vivienda y llegó a causar daños en el interior de la misma debido a las altas temperaturas y daños estéticos por humo tanto en el interior de esta como en las zonas comunes del inmueble, además de causar graves quemaduras al casero al intentar sofocar las llamas para evitar que se extendiera. La enorme cantidad de humo provocó gran alarma entre los vecinos del inmueble, abandonando el mismo los que pudieron, mayoritariamente los pisos inferiores. Tras una eficaz labor de investigación, el pasado día 22 de agosto, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial procedieron a la detención del presunto autor. Y la Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en una vivienda de Laguna de Duero.
La pasada madrugada del sábado, varios vecinos comunicaban al propietario de la vivienda, a la Guardia Civil, que personas habían intentado acceder a la referida vivienda. De manera inmediata, la Guardia Civil movilizó a varias patrullas y el propietario se trasladó al lugar, observando que una de las ventanas del inmueble estaba rota y una vez en su interior se encontró con la vivienda totalmente revuelta. En el interior de la casa descubrió a una persona la cual portaba en ese momento una carabina de aire comprimido. La patrulla de la Guardia Civil llegó en ese momento al lugar de los hechos, procediendo de inmediato a la detención de esta persona, la cual no ofreció ninguna resistencia. Aprobados 500.000 euros para la renovación del alumbrado de las calles Mantería, Torrecilla y adyacentes, con un plazo de ejecución de 3 meses. Así lo ha anunciado el concejal de Comercio, Víctor Martín, que apunta a que antes del final de año para que las nuevas luminarias entren en funcionamiento. Además, Martín ha explicado que se trata de una actuación que tiene una finalidad principalmente comercial, concretamente para fomentar el comercio de proximidad. Un alumbrado más moderno, más eficiente energéticamente y que también responde a una necesidad de mejorar ciertas zonas más de penumbra que se habían identificado tanto en la calle Mantería como en la calle Torrecilla y que pues mejorará no solamente el atractivo comercial sino también las condiciones de seguridad para los transeúntes de estas calles. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicó este lunes la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas del programa El Tour, destinado a financiar la contratación de desempleados por parte de las diputaciones y los municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo es la realización de obras y servicios ligados al impulso del sector turístico en el ámbito local, tal y como sucede en Viana de Cega, que ha recibido 19.950 euros para la contratación de 2 trabajadores que están acondicionando la senda forestal del camino de Santiago a su paso por el municipio y realizando mejoras en el núcleo recreativo de Peñalta. Su alcalde, Alberto Collantes, ha valorado muy positivamente este tipo de programas. Que hay gente que está en casa que necesita ese trabajo, que además en muchos casos durante estos años es el primer trabajo, es la forma de acceder a su primer trabajo muchos de los vecinos y hoy en día luego te piden currículum y bueno, pues el haber estado trabajando en el ayuntamiento 6 meses, pues siempre es un añadido importante que abre más puertas, si cabe, que en otros momentos. La Ruta del Vino de Rueda estima que el enoturismo durante la temporada de vendimia, que acaba de comenzar, generará más de 4 millones de euros de retorno económico. Según el informe elaborado por la Asociación Española de Ciudades del Vino, en 2023 más de 8.000 enoturistas visitaron la ruta durante los meses de vendimia, con un gasto medio por estancia de 527 euros entre alojamiento, comidas, entradas y visitas a bodegas y museos del vino y una estancia media de 2,85 días. Unos datos que reflejan un incremento significativo en comparación con el resto de meses del año y que desde la Ruta del Vino justifican en el notable flujo de visitantes que acuden al territorio en septiembre y octubre, atraídos por las numerosas actividades que organizan las bodegas en busca de experiencias sugerentes e inmersivas. La 69 edición de la Seminci contará con la más completa participación de producciones españolas en la historia del festival. Así lo apuntan desde la organización, que ya ha anunciado las 18 películas españolas que formarán parte de su programación, que abarcará 9 días desde el 18 al 26 de octubre. La selección apuesta por nuevas propuestas temáticas y estilísticas con películas que llevan el sello de autores con una mirada radicalmente independiente y cineastas comprometedores de debuts que apuntan hacia nuevas maneras de narrar con el lenguaje audiovisual. Una selección que desde el festival destacan refleja no solo la diversidad y originalidad de la creación cinematográfica en nuestro país, sino también pone de manifiesto la creciente presencia femenina en todos los ámbitos, desde la dirección a la producción. Entre los cineastas que competirán por la Espiga de Oro destacan Marcol, Javier Rebollo, Marta Nieto, Elena Manrique y Carlos Márquez Marcet.
Agentes medioambientales y celadores de la Consejería de Medio Ambiente han localizado y protegido 745 nidos de aguilucho cenizo y otras aves esteparias en Castilla y León, 400 de ellos en lo que va de 2024, en el marco de un proyecto de conservación financiado con fondos europeos Next Generation. Titulado Actuaciones de conservación del aguilucho cenizo y otras aves esteparias en Castilla y León, esta iniciativa abarca distintas provincias de la comunidad, entre ellas Valladolid, y cuenta con una inversión de cerca de 400.000 euros para su ejecución, que concluirá en 2025. Todo ello con el objetivo de conservar esta singular ave, que está clasificada en el catálogo español de especies amenazadas como vulnerable. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la contratación del servicio de cafetería en los centros de vida activa de Delicias Arca Real, La Victoria, Parque Sol, La Rondilla y Ríos Gueva. Se trata de un recurso muy destacado para atender las necesidades de convivencia de las personas mayores de la ciudad, ya que las cafeterías de estos centros constituyen un recurso complementario que puede ayudar al proceso de integración de las personas mayores y como prevención del aislamiento social y la soledad. También cabe señalar que, aunque el servicio de cafetería sale a contratar, es el Ayuntamiento de Valladolid el que se hace cargo de los gastos correspondientes a los suministros eléctricos de agua, gas y calefacción, así como la inversión inicial en equipamiento propia de un establecimiento de esta categoría. El próximo 6 de septiembre, durante su semana de fiestas, Valladolid albergará una recreación histórica mediante una visita teatralizada. Se trata de una ruta organizada por la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, junto con el Ayuntamiento, que permitirá a todos los asistentes conocer de primera mano algunos de los acontecimientos que han marcado la historia de España a través de los personajes que la han hecho posible y de los edificios más representativos de la ciudad. Un viaje a través del tiempo que podrá disfrutarse únicamente durante esta jornada de septiembre y que tendrá dos pases, a las 11:30 de la mañana y a las 12:15. El recorrido partirá de la Plaza de la Universidad para hacer una primera parada en la Catedral de Valladolid y recorrerá el Palacio de Santa Cruz, el Palacio de los Viveros, el Colegio de San Gregorio, el Palacio de Pimentel y, por último, el Palacio Real. Y el gran musical de los 80 y los 90 llegará al Teatro Carrión en Valladolid del 30 hasta de agosto hasta el 1 de septiembre, tras su éxito en la Gran Vía madrileña y el estreno de la película en los cines de toda España. El musical tiene una duración de 2 horas y media, con pantallas traslúcidas, bailarines, nuevos temas e interacciones con el público, mientras mezcla éxitos internacionales del pop de los años 80 y 90. Desde la organización del musical destacan el éxito cosechado en la capital madrileña, que aseguran lo ha convertido en el más vendido en España este verano. Pues estas son las noticias más destacadas del día. Daniel González, muchas gracias. A ti, Diego. Que por supuesto hay que completar con varios aspectos, entre ellos el tiempo, la previsión meteorológica. Nos marchamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos espera hoy Noelia García. Noelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy suben las temperaturas y será un día caluroso. Los termómetros alcanzarán máximas de 35 grados en Medina del Campo y en Tordesillas y 34 en Valladolid. Hoy en general cielos poco nubosos con algunas nubes altas y predominará el ambiente soleado. Hoy soplarán vientos flojos de este y noreste, girando a componente oeste y de mayor intensidad durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Noelia. En cuanto al tráfico, a esta hora de la mañana en la red provincial de carreteras continúan esas obras, ya desde hace varias jornadas en la A62, corte total entre Pollos y 7 Iglesias de Trabancos, y también el carril derecho se encuentra cerrado por obras en la A6 a la altura de Ataquines. En Valladolid capital, desde hoy y hasta el próximo 18 de octubre va a estar cortada la calle Corpus Christi, al igual que la calle San Quintín. Corte total al tráfico debido a los trabajos en la renovación de la red de abastecimiento. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Y en deportes, varios asuntos encima de la mesa. Por ejemplo, la disputa ayer de la final del trofeo Diputación de Fútbol. Cayó el Real Valladolid Promesas a manos del Atlético Tordesillas, así que el equipo de inferior categoría, el Atlético Tordesillas, se proclama campeón. Por 1-3 consiguió vencer el equipo que milita en tercera federación gracias a los goles de Chatún, de Samu Aparicio y también del mismo Samu Aparicio ya en el tramo final de partido. Mariano fue quien anotó el gol del filial blanquivioleta. En cuanto al primer equipo, hoy va a comparecer ante los medios Pablo Pezzolano en la previa del partido de mañana ante el Leganés y crecen los rumores sobre una posible salida de Enzo Boyomo rumbo a Club Atlético Osasuna. Además, también un día hoy marcado en rojo porque se va a presentar un partido internacional de rugby que se va a disputar en Valladolid, concretamente en el estadio José Zorrilla. Es el test match que va a medir a la selección española de rugby frente a una potencia, una selección bastante interesante como es la selección de Fiji. Así que mañana también le prestaremos mucha atención a toda esa información, que completamos con un anuncio que ha hecho Real Valladolid también a nivel de patrocinio. Caja Rural de Zamora se convierte en nuevo patrocinador oficial financiero del conjunto blanquivioleta para esta próxima temporada. Vive el deporte. Vive el deporte. Con Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Ay, Marta. Cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades. Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10. 901 30 20 10. Una vieja zona de vinos. Una pequeña denominación de origen. Un viñedo con mucho potencial. Unos tintos únicos. Unos rosados grandes. Cigales, la rosa del Duero a orillas del Pisuerga. Celébralo con Cigales. Un año más, el Teatro Cervantes es un punto imprescindible en estas fiestas. Teatro familiar con Bella y Bestia Son y con Que llueva, comedia con Marujonas y Pequeñas historias de ciudad. Música con Sonia Fausto y sus boleros y con Agua Dulce, con Habaneras para ti. Cabaret con Lady Veneno en On Fire. Zarzuela con La corte del faraón con Malena Gracia y Nuestro flamenco de ferias con Silvia Verdugo, Eladio Vegas y Francisco Herrera como artista invitado. Ven al Cervantes, te esperamos y ¡felices fiestas! Comienza la cuenta atrás para la final de Vivestival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros vallisoletanos, Ander Wallace, que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upper Lips, Los Mejías, Cheddar y Naked Eva. ¿Estáis listos para el Vivestival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro de Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, Roca Rey, Enrique Ponce en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo ante seis toros de Victorino Martín y mucho más. Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Recuerda, la mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid aprobó ayer el expediente y la apertura del proceso de licitación por casi 2 millones de euros, 1.800.000 euros, para contratar las obras que van a dar, por fin, esperemos, por concluida la urbanización del Camino Viejo de Simancas. Seguro que recuerdan, lo hemos ido contando aquí en Vive Valladolid, que las obras se paralizaron después de que la empresa adjudicataria anterior, GECOXA, tuviera que paralizar las mismas por haber entrado en concurso. Esto había dejado todo en stand-by y ahora el Ayuntamiento de Valladolid, varios meses después, da un impulso o pretende dar un impulso para que las obras puedan comenzar de la manera más breve posible. Esto, lógicamente, no solo tiene afectación a Valladolid capital. Lógicamente, Simancas también está afectada por esta actuación y se venía reclamando cierta celeridad también desde este municipio a la capital para poder llevar a cabo la licitación de estas obras. Así que para conocer en primer término el sentir del municipio simanquino, vamos a saludar ya a su alcalde, a quien vive Valladolid, Alberto Plaza. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Diego. Buenos días a los siguientes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Vive Valladolid. En primer lugar, le pido una valoración general, antes de entrar más al detalle, de esa aprobación ayer que, como decíamos, tuvo lugar en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, pues yo creo que, como todo el mundo sabe, en Valladolid, el Camino Viejo de Simancas es un eje fundamental de entrada y de conexión entre Simancas, especialmente la zona de las urbanizaciones, y la propia capital. Para nosotros es importante en dos aspectos. Uno, por la fluidez de tráfico, por lo que supone el eje de la línea 5 de autobuses, muy frecuentada, y que para nosotros es uno de los valores principales de nuestro municipio, y también en el aspecto de la seguridad vial, que es fundamental. Veníamos desde hace mucho tiempo reclamando las mejoras en esa vía de comunicación para que la seguridad vial, sobre todo de los ciclistas y también de los peatones, pues fuese factible. Recuerdo hace mucho tiempo promesas de un anillo verde que enlazaría toda la zona del Pinar de Antequera con la vuelta por el Camino Viejo de Simancas, que se fueron retrasando y que ahora con el gobierno actual del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid se ha dado indudablemente un impulso. La noticia de ayer es muy importante para nosotros porque viene a dar un impulso a la contratación que también sufrió, como has explicado muy bien, pues los avatares de circunstancias económicas y que ahora el Ayuntamiento de Valladolid da un impulso que esperemos que sea el definitivo. Sí, porque evidentemente también no sé si ha habido cierta incertidumbre en Simancas con esa paralización, con el qué pasará con unas obras que empezaron en su momento, que se situaron en uno de los tramos en torno al 45% de ejecución de los trabajos, pero que claro, pasaban los días y eso seguía allí, que se me permita la expresión, empantanado. No sé si había cierta también, pues eso, preocupación porque tardara más de la cuenta en volver a arrancar todo. Bueno, la preocupación es lógica cuando vemos que unas obras se paralizan por unas circunstancias que se nos explicaron y que conocimos, pues la preocupación está ahí, evidentemente. Pero también la confianza en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, la confianza en los técnicos que están al frente del impulso de esta importante obra de mejora, y lo que estábamos esperando, lógicamente, es que se diesen estos pasos para que dentro de las condiciones de licitación y de contratación que tenemos todos, lógicamente, todos los oyentes que cumplir, pues se llega al curso. Aunque todos estamos deseando que avance la obra, lo cierto es que la voluntad indudable del Ayuntamiento de Valladolid es que esta obra siga hacia adelante y, como decía antes, el eje de conexión de nuestro municipio con Valladolid pues en la realidad en el más breve espacio de tiempo posible. La estimación se les ha dado a ustedes, a Simancas, por parte del Ayuntamiento Vallisoletano, ¿de cuándo puede estar en funcionamiento ya y terminada esa obra? Pues yo mantuve una reunión con Ignacio Zarandona y ayer mismo tuvo la deferencia también de comunicarme que se iba a dar esta noticia, lo cual es lógico y agradezco, y estamos hablando, según las estimaciones de los técnicos, de un periodo de 7 meses a partir de la adjudicación de la obra y del inicio de las mismas. Desde luego, desde nuestro municipio estamos deseando que ese tiempo se cumpla y que podamos contar con una vía de conexión, como digo, importante y muy mejorada.
Porque al hilo de esto que acaba de comentar, alcalde, sí que en su momento usted mismo envió un par de cartas al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero, y bueno, pues se conoció que no fue todo lo rápida que le hubiera gustado esa respuesta por parte del alcalde. En su momento, pues bueno, se publicó que casi un mes esperando para que pudiera contestar a esa misiva que usted le envió. Veo, por tanto, que las relaciones y la comunicación ha ido fluyendo de una mejor manera en los últimos tiempos. La comunicación es muy fluida, es muy buena con el alcalde de Valladolid. Yo efectivamente envié una carta dentro del ánimo de colaboración interinstitucional de las dos administraciones, porque nuestros vecinos nos reclamaban información, nos pedían que nos preguntaban qué estaba pasando y si sabíamos algo. Oficialmente enviamos esa carta, esa misiva, para poder dar traslado de esa información y colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid en dar a conocer las circunstancias de la paralización de la obra. Insisto que tras especialmente la reunión con Ignacio Sarandona y varias comunicaciones, lógicamente coincidimos en muchos actos públicos, pues hemos ido sabiendo toda esa información para podérsela trasladar de manera directa a nuestros vecinos, que son los principales usuarios de esa vía, ¿no? Y a nivel más técnico, alcalde, el hecho de poder ahora empezar o retomar, mejor dicho, este proyecto, ¿va a cambiar en algo el proyecto inicial? ¿Va a haber alguna particularidad que quizá en ese primer proyecto de GECOXA, esta empresa que ya hemos contado tuvo que renunciar, presentó su renuncia, ahora en el nuevo pliego que se va a aprobar próximamente, ¿va a haber alguna novedad que a ustedes les hubiera gustado que estuviera antes y ahora sí va a estar? Bueno, nosotros conocemos lo que conoce la opinión pública, lo que se ha presentado ayer y las condiciones especiales de nueva contratación. Desde luego, ahora creo que el proyecto se ve reforzado en cuestiones que son de medidas, de dimensiones, pero nada especialmente significativo. Para nosotros, el proyecto, según se nos explicó hace ya tiempo, es bueno. Lo importante, insisto en la confianza que tenemos en los técnicos que están al frente, tanto de la obra como los del Ayuntamiento de Valladolid, para que la ejecución sea correcta, y lo que estamos deseando que esas obras avancen según el proyecto establecido. Y aprovechando ya por su presencia aquí, alcalde, le quiero preguntar por otras obras que también, bueno, pues se anunciaron en su momento, esas obras del archivo para restaurar la muralla del archivo de Simancas, en este caso por parte del Ministerio de Cultura. ¿Cómo está esa situación? Pues sabemos, también más por la prensa que de forma directa, lo tengo que decir así y lo siento mucho, porque el Ministerio tampoco ha hecho una reunión con nosotros o nos ha explicado con mucho detalle en qué van a consistir. Sabemos, no obstante, que se van a hacer mejoras en la sala de exposiciones, lo cual estamos deseando, porque es un espacio cultural, un contenedor cultural fundamental en Simancas, aunque la titularidad, como todo el mundo sabe, es del Ministerio de Cultura. Para nuestro municipio sería fundamental contar con una sala que está ahí y que con pocos arreglos, con pocas mejoras, quisiéramos que estuviera a disposición del propio ayuntamiento. Nosotros tengo que recordar que tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura, pero ante la imposibilidad de aprovechar esa sala porque no está en estos momentos en condiciones, pues no hemos podido hasta ahora desarrollar exposiciones que teníamos en mente o teníamos incluso casi proyectadas, ¿no? Una especialmente de homenaje a Cuadrado Lomas, a Félix Cuadrado Lomas. Esas obras estamos esperando que se nos dé noticia de cómo avanzan y, en todo caso, son bienvenidas, lógicamente, por el municipio. El archivo es nuestra joya patrimonial, nuestro emblema, nuestro patrimonio más significativo, y lo que nos da satisfacción es que el Ministerio se acuerde del archivo para bien y establezca esas mejoras que siempre hay que llevar a cabo, ¿no? Pues ojalá se dé ese impulso necesario, como estamos escuchando en este caso, por parte del Ministerio de Cultura, como se va a dar también en lo que a esas obras del Camino Viejo de Simancas se ha dado por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Alberto Plaza, alcalde de Simancas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Vive Valladolid y seguimos en contacto. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo para todos, buenos días. Pues ahí estaba ese punto de vista importante, porque ya hemos dicho que es una obra que, lógicamente, tiene su afectación en los dos municipios, en la capital, en Valladolid, y también en el municipio vecino de Simancas. Era un asunto que estaba enquistado, que parece se ha conseguido o se va a conseguir desbloquear, y que a nivel técnico cuenta con unas actuaciones que explicaba ayer de esta manera el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. Es un carril bici bidireccional, lo que recorre toda esta espina, y una acera peatonal adjunta al carril bici, estableciéndose en algunos puntos pues algunos remansos estanciales para que también pueda servir un poco de desahogo. Y luego se reforma y se renueva el asfaltado también completo de la vía, la iluminación y la señalización. O sea que, bueno, que es una obra bastante más importante de lo que parece, que es de verdad darle pues un recurso, digamos, de carácter ciclista y peatonal con seguridad y con orden. Pues esa obra, que ya decimos, va a contar con una inversión de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 7 meses después de los problemas que existieron con la anterior empresa. Son las 9:35 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y nos acercamos también a la actualidad municipal en la capital, porque hay asuntos también que hay que poner encima de la mesa. En el 99.9 de tu FM. Una vieja zona de vinos. Una pequeña denominación de origen. Un viñedo con mucho potencial. Unos tintos únicos. Unos rosados grandes. Cigales. La Rosa del Duero, a orillas del Pisuerga. Celébralo con Cigales. Un año más, el Teatro Cervantes es un punto imprescindible en estas fiestas. Teatro familiar con Bella y Bestia Son y con que llueva, comedia con Marujonas y Pequeñas Historias de Ciudad, música con Sonia Fausto y sus boleros, y con Agua Dulce, con Habaneras para ti, cabaret con Lady Veneno en On Fire, zarzuela con La Corte del Faraón con Malena Gracia, y nuestro flamenco de ferias con Silvia Verdugo, Eladio Vegas y Francisco Herrera como artista invitado. Ven al Cervantes, te esperamos y ¡felices fiestas! Comienza la cuenta atrás para la final de Vivestival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de Las Moreras a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros vallisoletanos, Ander Wallace, que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upper Lips, Los Mejías, Cheddar y Naked Eva. ¿Estáis listos para el Vivestival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vivestival. Festival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro de Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, Roca Rey, Enrique Ponce en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo ante 6 toros de Victorino Martín y mucho más. Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Recuerda, la mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. We'll be right back.
9:39 de la mañana, varios aspectos también que hay que ampliar de la actualidad municipal en Valladolid. Seguro que muchos oyentes se recuerdan que ya contamos el pasado viernes que iban a coincidir, y coincidieron evidentemente, en el Senado, el actual alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, y su predecesor en el cargo, Óscar Puente. El motivo, esa comisión de transportes y movilidad sostenible que preside Jesús Julio Carnero en el Senado y en la que tenía que comparecer a petición del Partido Popular el ministro, Óscar Puente. Allí, como digo, coincidieron ambos, no debatieron entre ellos porque la portavocía del Grupo Popular estaba en manos del senador segoviano Sanz Vitorio, pero sí que a Jesús Julio Carnero se le ha preguntado en las últimas horas por esta comisión. Volví a mandar un mensaje al Gobierno de España y al ministerio, lógicamente, que capitanea Óscar Puente, para que solucione esos retrasos y esas averías que se están produciendo en los trenes durante estos últimos meses. Atinente al soterramiento en Valladolid, como saben, fue una comparecencia que tenía un doble cometido. En primer lugar, informar, y así se lo pedíamos desde el Grupo Popular, sobre los trastornos que está ocasionando el servicio ferroviario en este momento y que antes no ocurría, ¿eh? Y es importante que el Gobierno de España, como ya ha tenido la oportunidad de señalar y de decir, resuelva estos problemas, porque los que creemos en un transporte sostenible medioambientalmente y también socialmente, como es el transporte ferroviario, queremos seguir creyendo en él. Y hoy por hoy esto se está poniendo ya en solfa, como todos ustedes saben, porque los retrasos suponen una imprevisión en el devenir del día a día de cualquier ciudadano, lo estamos padeciendo todos, que no tenemos la obligación, ningún ciudadano, de soportarlo. Por tanto, el Ministerio lo que tiene que hacer y el Gobierno de España lo que tiene que hacer es solucionar el problema de los atascos ferroviarios que en este momento se están produciendo y que tantísimos trastornos están ocasionando a los ciudadanos. Bueno, pues ya han escuchado que no se habló, evidentemente, yo creo que no era el foro tampoco, del soterramiento en Valladolid, en esa comisión del Senado. Enseguida escuchamos también un sonido relativo a Valladolid, pero antes un mensaje claro, contundente, de Jesús Julio Carnero hacia Óscar Puente. Critica el primer edil vallisoletano al ministro por no tener, dice, los pies en el suelo, al decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Decir que el tren en España vive el mejor momento de su historia, pues es no estar con los pies en la realidad, no estar con el pie en el suelo de la realidad. Y como decíamos, un asunto relativo y que atañe, y mucho, a los ciudadanos de Valladolid, principalmente a los que tienen todos los días, en un sentido o en otro, porque da igual, que atravesar el arco de ladrillo. Ya saben que esas obras comenzaron a finales del pasado mes de mayo, principios del pasado mes de junio, para solucionar esos problemas de seguridad que se detectaron por parte del Ayuntamiento de Valladolid. Pues bien, las obras, el plazo que se dio fue de 11 meses a partir del inicio de las mismas y ayer el alcalde hizo un anuncio. Prevé que va a ser algo menos, que van a acabar antes de esos 11 meses marcados. Vamos avanzando. Nuestra intención es que avancemos de tal manera que podamos acabar la misma antes del tiempo que se había marcado por la empresa que está llevando a cabo las actuaciones correspondientes. Y bueno, pues yo desde aquí seguir insistiendo y pidiéndole a todos los vallisoletanos y vallisoletanas disculpas por los trastornos que le pueda producir esta obra, pero esta obra, llevarla a cabo, supone que podamos seguir manteniendo hasta que corresponda vivo algo tan fundamental y esencial como es el paso a través del arco de ladrillo, porque no hay otro sitio. Nos habíamos marcado un plazo, creo recordar, de en torno a los 11 meses y mi intención, así se lo transmití al concejal, es que podamos reducir lo máximo posible esos 11 meses. Trabajamos para ver si lo logramos, pero en todo caso lo importante, lo fundamental, lo esencial, lo responsable es garantizar la actuación en arco de ladrillo. Una actuación en arco de ladrillo que continúa, evidentemente, y que vamos a ver también
cuando finalice el periodo de verano, cuando pasen esas fiestas de Valladolid, ¿cómo está la situación por allí? Porque es verdad que el inicio de las obras coincidió, más o menos, con el inicio del verano. Siempre hay un menor volumen de vehículos circulando por la capital. Evidentemente, todo esto cambia una vez que finalizan las fiestas de Valladolid. Ahí es el inicio otra vez de la normalidad, la vuelta a la rutina, y el tráfico crece en toda la ciudad y también en una arteria tan importante y tan principal como es esa. Así que, lo dicho, veremos qué sucede a partir del final de las fiestas de Valladolid, que arrancan este viernes. Otra inversión, en este caso, que se ha anunciado por parte del Ayuntamiento de Valladolid, va a tener un plazo de ejecución menor, en este caso de 3 meses, y es relativa a la renovación del alumbrado en calles del centro de Valladolid, concretamente Mantería, Torrecilla y calles adyacentes a esa calle Torrecilla. Lo anunciaba el concejal de Comercio, Mercados y Consumos, Víctor Martín, esa renovación de las luminarias en estas vías. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de obras para la renovación del alumbrado de las calles Mantería y la calle Torrecilla y adyacentes. Se trata de una renovación del alumbrado que en este caso tiene una finalidad principalmente comercial, aunque será una iniciativa de la que se beneficie el resto de los ciudadanos. Y bueno, pues el objetivo es mejorar la luminosidad de las calles, hacerlas más atractivas tanto al comercio normal como al flujo turístico, y afecta a la calle Mantería, a la calle Torrecilla y a calles adyacentes de la calle Mantería, como es la Plaza de San Andrés, la calle Párroco Dominicio Cuadrado y también la calle Agapito Revilla, y en el caso de Torrecilla también afecta a las calles Lira y calle Padilla. Entonces, bueno, pues es un alumbrado más moderno, más eficiente energéticamente y que también responde a una necesidad de mejorar ciertas zonas más de penumbra que se habían identificado tanto en la calle Mantería como en la calle Torrecilla, y que pues mejorará no solamente el atractivo comercial sino también las condiciones de seguridad para los transeúntes de estas calles. Y también explicaba Víctor Martín la inversión que se va a realizar con lo relativo a este proyecto. Se trata de un proyecto que tiene un presupuesto de 1.000.000 de euros, exactamente 499.672,33 euros, de los cuales 80% vienen financiados a través de un fondo PRTR por el proyecto Valladolid Ciudad Próxima, y el otro 20% corre a cargo del presupuesto del Ayuntamiento. Bueno, va a haber una renovación de las luminarias que hay ahora por un alumbrado nuevo, pero además se van a añadir puntos nuevos de luz. En el caso de Mantería se van a aprovechar también para iluminar ciertas fachadas relevantes, y también en el caso de Torrecilla los arcos históricos de la calle, y también se va a iluminar o mejorar la iluminación del pasaje que une la plaza de Federico Battenberg con la calle Torrecilla. Y vamos a escuchar también un último sonido de Víctor Martín, el concejal de Comercio, Mercados y Consumos del Ayuntamiento de Valladolid, hablando de otra de las particularidades de este proyecto, porque también tiene su apartado más artístico, llamémoslo así, más patrimonial, y de poner en valor algunos edificios destacados de estas vías de las que estamos hablando. Se van a iluminar las fachadas más emblemáticas. Con respecto a las fachadas, pues hay una serie de edificios en la calle Mantería que hemos considerado que son interesantes iluminar, como el del esquinazo con donde está ahora exactamente la pastelería, yo creo que es Marovalles o Belaria, Marovalles, sí, hasta Marovalles, ese edificio, y otros edificios singulares de la calle que te los puedo dar exactamente las ubicaciones. Bueno, tendrá como el resto
de iluminación de edificios relevantes de la ciudad, y lo que sí que va a tener es que en las calles adyacentes va a haber captores de presencia, de tal manera que se reduzca la luminosidad cuando no haya flujo de personas, de tal manera que no se deslumbre pues, ni a los vecinos ni que se esté derrochando energía mientras no pasa nadie. Bueno, pues proyecto interesante también el que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Valladolid en esta materia, también con la eficiencia energética como telón de fondo. Son las 9:49 minutos de la mañana. Vamos a cambiar de asunto y nos vamos a marchar a la provincia, concretamente a Viana de Cega. Vive Valladolid con Diego Rivera. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. Love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that cloudy day. How can I go on when I'm falling apart? Seguimos en Vive Valladolid, 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana, y como decíamos, nos vamos a marchar hasta Viana de Cega, porque allí se escenificó ayer, por parte de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, la publicación de unas ayudas, las ayudas del programa El Tour, que está destinado a financiar la contratación de personas desempleadas por parte tanto de las diputaciones provinciales como de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Evidentemente, en este segundo apartado, en el de los municipios de menos de 5.000 habitantes, se encuentra Viana de Cega, que ha sido uno de los municipios de la provincia de Valladolid receptores de esta línea de subvenciones, de esta línea de ayudas. Y para conocer más detalles y conocer también, valga la redundancia, en qué se ha empleado esa línea, vamos a saludar ya al alcalde de Viana de Cega, a Alberto Collantes. Alcalde, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Vive Valladolid. Bueno, unas ayudas que usted mismo ayer lo dijo, ¿no? Son muy, muy, muy importantes para los municipios, y Viana en este caso no es una excepción, ¿no? No, no, desde luego. Yo creo que estamos casi todos los alcaldes pues esperando estas subvenciones, estas ayudas, como agua de mayo, ¿no? Porque, por un lado, pues es una forma de dar empleo a muchos de nuestros vecinos que en un momento determinado pues están pasándolo mal y no tienen trabajo, y la lástima es que no llega para todos en muchos casos. Y luego, por otro lado, pues para hacer esas pequeñas obras, mantenimientos de jardinerías, de actuaciones, de poner a punto, de tener nuestros pueblos bien, sobre todo de cara al verano, cuando viene ese turismo, ¿no? Y esos visitantes, que, y bueno, pues esa es la realidad. Entonces nosotros siempre se solicitan estas ayudas, siempre hemos estado ahí, y bueno, pues en este caso a nosotros por número de habitantes nos corresponden 3. Y bueno, pues ojalá pudiéramos, como decía, pues dar más empleo y ¿sí? entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. Y la verdad que bueno, pues seguiremos en esta línea. Lo hablamos con la consejera, que siempre, bueno, pues fue muy receptiva y enseguida cogió el testigo, porque la necesidad que ha señalado de los alcaldes no es que podamos dar empleo, que está bien, en el mes de julio, sino que podamos empezar a adelantar la campaña, la temporada, pues a lo mejor al 1 de abril, para tener pues las cosas bien cuando llega el verano, cuando tenemos la mayor afluencia, como decía, nuestros pueblos. Y bueno, pues esa es la realidad y la necesidad, y en ello estamos, claro está. ¿Hacia qué colectivos suelen ir destinadas, alcalde, estas ayudas, estas contrataciones? Porque también creo que es un aspecto importante. Pues sobre todo, perdón, a gente de menos de 35 años, gente joven, y gente de más de 55, gente que ya llega a la madurez, y bueno, pues en muchos casos pues es más difícil entrar en el mercado laboral. Entonces, bueno, pues son los dos colectivos que mayoritariamente se atiende eso, y en muchos casos los jóvenes,
que hoy en día pues te piden para cualquier cosa pues tener una experiencia, tener un currículum, bueno, pues haber trabajado en un ayuntamiento haciendo labores de jardinería, de mantenimiento, bueno, pues todo eso yo creo que es una ayuda que puede garantizar a las empresas a la hora de contratar que esa persona ya sabe lo que es estar trabajando. Entonces yo creo que es esa doble vertiente también entre social y laboral, claro está. ¿Sí? Y bueno, pues sobre todo nosotros jóvenes, bueno, pues de en torno a 30 años o menos, y luego pues la gente de, pues como te decía, de 55, 60 años, que es más complicado acceder al mercado laboral. Sí, desde luego, es una realidad palmaria que está totalmente demostrada, porque aprovechando ya también, alcalde, que estamos hablando de empleo, no sé si usted, aunque evidentemente pues hombre, las competencias, el ayuntamiento llega hasta donde llega, en este caso de un municipio como pueda ser Viana de Cega, ¿cómo está la situación del empleo allí en la localidad, más o menos? No sé si lo podemos cuantificar. Bueno, pues ahora mismo no te puedo, o sea, prácticamente somos de los pueblos que estamos en desempleo cero, no es real, porque los datos se han modificado y etcétera, pero vamos, tenemos muy poquita gente. También es verdad que somos un pueblo que estamos dentro del alfoz, desde ese segundo alfoz de Valladolid, y hay pues mucha población que trabaja en los distintos polígonos en Valladolid, y luego por otro lado también es un pueblo que, mirando datos, pues tiene mucho autónomo que desempeña no solo su labor en lo que es el término municipal, sino todo, sobre todo en todo el entorno de Valladolid. Entonces, gracias a Dios, estamos en unas cifras ahora mismo bastante buenas. Bueno. Pero siempre hay necesidad, siempre hay, lo veo ahora cuando además contratamos en fiestas a jóvenes, sobre todo para hacer esos trabajos de montaje de fiestas, de limpieza y tal, pues siempre hay gente que necesita y recurre al ayuntamiento pues para poder trabajar, aunque sea de forma 10 días o 8 días. Importante, sí, desde luego esos buenos datos, oye, nos alegramos por supuesto por ello, porque, alcalde, en este caso concreto del que estamos hablando, estas personas que ha podido contratar el Ayuntamiento de Viana de Cega a través de este programa El Tour, ayer precisamente también se visitó ese entorno, ¿dónde están trabajando? ¿En qué actuaciones están ahora mismo desempeñando su función? Ahí donde focalizamos, allí donde fue la visita y la rueda de prensa, pues es en el entorno de la ribera del Cega, donde ahí tenemos una pasarela, un puente de madera que enlaza con una senda peatonal hacia Buecillo, y toda la ribera, pues hoy en día ha sido un año muy complicado, hemos desbrozado tres veces, ahora hay que volver a desbrozar. Tengamos en cuenta que hace una primavera de muchos picos de calor y lluvia, y todo eso ha hecho que la vegetación pues nos desbordara prácticamente a todos los ayuntamientos, desde el más grande, como puede ser Valladolid, a los más pequeños. Y eso pues ayer pues se pudo ver in situ, pues ha sido uno de los focos de visita. También el área recreativa de Peñalta, que es una zona que ahora mismo pues está un poco degradada y queríamos recuperar, pero bueno, veremos, a ellos otro recurso de visita turística, etcétera. Y luego pues había un tramo que tenemos en la memoria y es una de las asignaturas pendientes, es un pequeño tramo del Camino de Santiago de Madrid, que pasa por nuestro término municipal, no por el pueblo en sí, pero sí que por nuestro término municipal, y bueno, pues por lo menos darlo un poco de visibilidad. Bueno, pues también era otro de los puntos en los que incidimos cuando solicitamos la memoria para este programa. Pues nos alegramos, alcalde, de que estas subvenciones, estas líneas de ayuda sirvan de verdad a los municipios, como acabamos de ver en el caso concreto de Viana de Cega. Alberto Collantes, alcalde, muchas gracias como siempre por atender nuestra llamada y que vaya todo bien. Un saludo.
Muchas gracias a todos y a los oyentes. Pues ahí estaba esa línea de ayudas. 1.161 municipios se benefician de este programa El Tour en Castilla y León. La inversión es de más de 20 millones de euros y se espera crear 2.384 empleos, 226 más que el año pasado. Y cerramos esta hora de Vive Valladolid, estamos a punto de llegar a las 10 y una información de última hora, y seguro que a muchos vallisoletanos les interesa y mucho, a los veteranos a lo mejor más que a los más jóvenes. La banda de rock británica Oasis ha anunciado su vuelta a los escenarios tras 15 años alejados de la música a consecuencia de, ya saben, ese distanciamiento entre los hermanos Gallagher. 14 conciertos van a hacer, eso sí, nos va a tocar cogernos el avión, en Inglaterra y en Irlanda. En las ciudades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. El 31 de agosto salen las entradas, así que si hay algún vallisoletano que quiere acudir, ya sabe el día en el que tiene que ponerse la alarma para esa vuelta de Oasis. Llegamos a las 10, volvemos enseguida, 10 y 5, con más Vive Valladolid.